Un, dos, tres, cuatro. La batería es un instrumento que me apasiona completamente porque no solo es una cosa, no solo es un platillo, no solo es un tambor, sino es una mezcla de muchísimos elementos diferentes que se unen para formar un sonido o un conjunto de sonidos. Yo he tocado con muchísimas bandas y en muchísimos estilos diferentes de música, o sea, de verdad, desde algo pesado, un metal, hasta algo más tranquilo, una cumbia, no sé. Y lo que más me apasiona, lo que más me fascina de todo esto es que puedo agarrar un elemento de aquí, otra cosita de allá, mezclarlo todo, fusionarlo y con eso experimentar, hacer algo completamente nuevo. Es algo que me apasiona completamente. Es mi vida. Estoy contento, fascinado de tenerlos aquí conmigo, de poderles enseñar un poco de lo que es mi experiencia, mi vida como músico en Berlín. Obviamente no vamos a estar solos. Voy ahorita a ir con Pía a verme con ella. ¡Rodrigo! ¡Pía! Encantadísimo de tenerte aquí. Fascinado de enseñarles aquí mi segunda casa, el estudio de grabación, en el salón de ensayos Castalian Springs. Vamos a ver, claro. Hablar un poco sobre, sobre la diferencia de los estudios que uno puede encontrar en la capital alemana, que es una ciudad con mucha música, como Ciudad de México. Así que es. Tiene muchísima música, muchísimo rock. Hay muchas bandas que practican acá. Muchísimas. Siempre está lleno. Siempre este lugar. Y este es el dueño, Guten Morgen. Hola. Es el que alquila los lugares. Así es. Él y otro compañero de él son los que alquilan. ¿Y cómo funciona? A ver. Bueno, pues hasta donde yo sé, ellos dos llegaron y construyeron aquí todo. Son ingenieros de sonido. Y pues bueno, para bandas como nosotros es increíblemente importante tener lugares así para poder ensayar, para poder hacer nuestra música. Tenemos todo. Tenemos la batería, los amplificadores. ¿Y vos lo rentás por hora? Por hora, sí. Perfecto. Y a veces lo puedes rentar como por día completo. Por ejemplo, yo he grabado videos de música aquí y completamente todo el día. Puede venir todas las cámaras, las personas, el director y todo. Y pues lo tienes aquí todo el tiempo. Puedes mover las cosas. Espectacular. Y como ven, la decoración también es increíble. A mí es, bueno, es algo que me encanta de este lugar. Es buenísimo escucharme. Bueno, sigamos a ver. Y allá arriba, pues como van a ver, también hay más estudios. Hay partes de donde se puede grabar y otros lugares donde solo se ensaya. Pero pues en general es muy, muy interesante aquí. Todos los cuartos tienen algo especial, es bonito. ¿Hay diferencia con un estudio de México, por ejemplo? Porque la gente nos está viendo en América Latina. Nosotros estamos mostrando algo muy berlinés. Pues yo diría que la decoración, sobre todo, es algo que para mi punto de vista es súper interesante aquí. Es algo muy, muy berlinés, algo muy, muy interesante, muy, muy artístico también. Uno, te digo, se siente en casa, se siente feliz de crear esa magia, esa música que... Es verdad, porque yo los estudios los tengo todos muy austeros, muy neutros. Sí, siempre son muy neutros, como muy fríos. El color siempre es como... Pues sí, como muy uniforme. Claro. Y aquí, pues, la decoración es de verdad algo que... Increíble. Vamos, entremos a uno de ellos. Traducime esto. El cuarto no sagrado. Uy, ahí nos va a tocar ir. Ay, ahí. No, Dios mío. Vamos. Vive el metal. Adelante, señor. Dos puertas, ¿viste? Sí. Para, fundamental. Para que esté todo aislado. ¿Sí? ¿Te mentí o no? Es una maravilla esto. ¿Sí? Me encanta. Es muy berlinés. Una mezcla de grafitis que tenemos en toda la ciudad, que es la ciudad de los grafitis, con obras de arte que se ven. Obviamente. Copias de obras de arte, obviamente, que se ven en los museos berlineses. Esto es una maravilla. Estamos terminando con todos los mitos urbanos de lo que pueden ser estudios de grabación, ¿verdad? Así es. Acá los candelabros, medio heavy metal. Así es. Me imagino que empezaste como heavy metal. Vamos a tocar un poco de heavy metal como baterista. ¿Se me ve todavía? Se te ve todavía, no sé, te está metido en negro, yo qué sé. Sí. ¿Qué más? Bueno, acá tenemos todo el equipo y acá, señoras y señores, pues tenemos dos estrellas hoy, ¿no? Tenemos a vos, Rodrigo, y a tu maravillosa batería. Vamos. Así es. ¿Cuántas horas practicas acá, más o menos? Pues yo diría que al menos unas dos al día. Dos al día. Es básicamente, y dependiendo también básicamente de qué tenga que hacer, ¿no? En mi calendario, por ejemplo, si tengo conciertos, si tengo grabaciones de estudios, cosas del estilo, pues obviamente más tiempo. Hay veces que menos, pero... Ya que estamos hablando, antes de sentarnos a dedicarnos al arte, de lo que es ser baterista,
¿Podemos hablar de precios? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, alquilar realmente un estudio de grabación en la capital alemana con todo este entorno, con una acústica de primera en el centro histórico de Berlín? Porque no estamos a las afueras, estamos en el centro de Berlín. Acá se le da muchísimo hincapié a la música, ¿verdad? Sí. Los artistas. Es una capital artística en todos los sentidos, ¿no? Incluyendo la música, obviamente. Es el centro, uno de los pilares de Berlín, ¿no? Sí. ¿Vos lo decís? Yo diría que sí. Claro. En todas sus expresiones, en todos sus géneros, la música siempre está presente aquí en esta ciudad. Qué increíble, sí. ¿No? Precios, ¿podemos hablar de precios? No sé, ¿vos qué decís? Digamos que no se necesita tantísimo dinero porque también depende mucho de en qué horarios quieren ensayar, ¿sabes? Está bien, puede empezar de 50, 150, 200 por hora, en ese entorno. No, estamos aquí como... 10 a 20 euros más o menos la hora. Pero muy barato. Pero escúchame, sorpresa, yo creo que en nuestros capitales es como un poco más caro tener un estudio, ¿no? Pues sí, también dependiendo de la localidad. Este estudio en particular, como ya lo dijiste, es increíble para mí también. O sea, no solo la acústica, sino también ese sentimiento de que uno esté... Me impresiona lo accesible. Sí, me impresiona sí. lo accesible que puede ser en cuanto a precio para poder practicar, ¿no? Para los 2-3 horas por día. Claro. Y lo bueno también aquí, por ejemplo, es que tienen precios especiales cuando un músico viene solo a ensayar aquí. ¡Qué maravilla! Entonces ahí puedes pagar, no estoy 100% seguro, pero son como de 5 a 10 euros la hora más o menos. ¿Están escuchando ustedes? Si yo vengo ustedes? Aquí como baterista nada más a tocar con mis canciones, con mis audífonos y todo, ensayar. Así es. Señoras y señores, los dejamos un poco con un poquitito de lo que es la atmósfera. Nos vamos sentando y ahora sí les presento a un gran baterista de Ciudad de México que hizo una gran carrera acá en la capital alemana. Bienvenidos, aquí estoy. Give me five. Yes. Time to shine, baby. Mostrame lo que sabes. ¿Hace feliz la batería? La amo. Es mi vida. Es, de verdad, desde que era pequeño siempre he estado súper fascinado por hacer música, por componer, por sacar un lado creativo, algo que de verdad siempre me ha apasionado toda mi vida, y con la batería pues lo puedo realizar también. Y lo encontraste. ¿Empezaste con la batería? Empecé con la batería. Te lo pregunto porque muchos grandes bateristas empezaron quizás con la guitarra eléctrica, empezaron con otros instrumentos. Vos fuiste directo a la batería. Bueno, antes había tenido muchas clases como de solfeo, había tocado la flauta en la escuela, cosas del estilo. Había un poco de teoría musical, pero en verdad no era algo que me apasionara de entrada. Así en general estar con la flautita, tocando cosas del estilo. Y era también, pues, no sé, en esa época me empezó a gustar la música de rock, me empezó a gustar cosas que se alejaban un poco de esa... Tendencia más tranquila. Ajá, una de esa tendencia tranquila, de esa... tocar flauta, tocar cosas relajadas. Más suaves. Y más en dirección. ¿Cuál a es la esencia? Si vos explicás, ¿no? Vos decís, bueno, mucha gente no se está viendo. ¿Cuál es la esencia de la batería? La esencia de la batería. Bueno, primero que nada es llevar el tacto de la canción. Y también, pues, es como una especie de pegamento. Yo estoy haciendo una base sobre la cual se va a fundamentar toda la canción, y yo también estoy controlando ese tiempo. La gente me está siguiendo a mí, al parecer, sobre todo algo que la gente no ve mucho con la batería es que parece que está en el fondo, parece que solo le están pegando, que solo estamos aquí alocando, ¿no? No, acompañando quizás. Pero en verdad es que, o sea, es un fundamento, es como te digo, el pegamento. Si el bajo me está siguiendo a mí, estamos formando una sección rítmica. Está bien. Y la guitarra y la voz y todo lo demás se van a construir sobre ese fundamento. Pues ese fundamento tiene que estar de entrada muy bien hecho y tiene que estar también, pues tiene que tener una, ¿cómo lo podría decir? Tiene que estar bien realizado en toda su expresión. Bueno, vos sos baterista, venís de Ciudad de México, como ya lo dijimos, un país totalmente diferente quizás a lo que estamos viviendo acá. Sí. ¿Cómo es esa experiencia de ser baterista acá en Berlín, en Alemania, en Europa, y ser baterista quizás en México? ¿Hay diferencias? O sea... Bueno, yo te puedo hablar mucho de
mi experiencia personal. Acá está, de cómo yo lo viví todo. Obviamente lo que influencia esta situación es las épocas en las que yo toqué en México, que era cuando era un, no sé, tenía 15, 16 años, y las épocas en las que estoy tocando aquí, que ya era unos 10 años más grande, ¿no? Sí. Pero en verdad la primera diferencia que yo vería entre estas dos, culturas, o en la forma de tocar allá y la forma de tocar aquí, es que en México, al menos en los círculos en los que yo me moviera, siempre tus amigos eran también tus compañeros de banda. Mm. Te juntabas con esas personas no solo para hacer música, para ser creativo, sino también, en mi caso, por ejemplo, eran en la escuela. Claro, para pasarla bien. Ajá, toda la vida estábamos juntos y tocábamos también. Mm. Y aquí, al menos en mi experiencia personal, lo que yo he vivido es que el enfoque es un poco más laboral, ¿sabes? Es la gente con la que estás tocando, sí te entiendes bien y todo, pero más que ser amistades o llegar a ser, no sé, amigos del alma. Claro, allá, y sí, es verdad, y en América Latina hay muchas bandas de juventud. Así que es, lo han logrado. Que toda la vida se conocían, que eran compañeros de escuela, que eran primero amigos, luego banda. Claro. Y aquí, te digo, básicamente es un poco más como Banda-trabajo. Sí, así es. En algunos proyectos que yo he tenido, por ejemplo, he tenido hasta la impresión que estamos teniendo como una empresa, ¿sabes? O sea, la banda es como un proyecto y nosotros somos como colegas. Mm. Pero no estamos llegando a ese nivel de somos amigos, somos ¿Lo extrañas eso? ¿Se necesita para hacer buena música? Piénsalo. Lo extraño, ¿sí? Porque por un lado, obviamente, tener a tus amigos siempre ahí, hacer música con ellos. Amigos talentosos, claro, ¿no? Claro. Amigos talentosos, ¿no? Porque amigos tenemos también. Sí, pero tenerlos ahí es ese nivel de confianza que tiene uno con ellos es obviamente algo muy diferente, ¿no? Es otro nivel, es otra forma de conectarse y de hacer música, pero al mismo tiempo, pues hay muchas distracciones, ¿no? Claro, porque claro, estamos tocando y nos tenemos que concentrar en una cosa, pero también estamos haciendo chistes, estamos viendo qué vamos a hacer después, a dónde vamos acá a ir a comer. Acá tocas un proyecto y ya y se aquí termina. Aquí vienes, tocas, el enfoque es laboral. Siempre hay como unos horarios un poco más estrictos, ¿no? Un calendario. Para tal fecha hay que sacar tal cosa, para tal fecha hay que grabar el álbum, los conciertos, es todo más estructurado claro, en ese sentido, bueno, ¿no? Está bien. Y en el otro, pues tienen un poco más de libertad creativa, al menos yo lo vería así, porque yo, pues por ejemplo, tendría que entrar en confianza con alguien para poder enseñar todo de mí en esta para dejarme ir musicalmente, ¿sabes? Y eso obviamente con un amigo es fácil, con alguien que conozco hace 2 meses o 3 y que lo he visto solo ensayando, pues no es tan sencillo, ¿no? Déjate ir. Aquí estoy. Sonrisa que tiene cuando toca la batería. Por favor, fímele la sonrisa. Qué feliz. ¿Es difícil lograrlo allá? ¿Es difícil lograrlo acá? Pues creo que nunca es fácil. Esa sería la primera respuesta. Se implica mucho trabajo, mucha dedicación, también un poco de suerte. Pero creo que lo más importante aquí, al menos en el ambiente musical, no solo alemán, sino también de Berlín, es que, por un lado, pues aquí, como ya lo dijimos, es la capital de la música. Por eso, yo te estoy haciendo esta pregunta porque lo hablamos antes, ¿no? Vos decías, allá quizás es un poco más difícil lograrlo y acá muchos tienen muchísimas posibilidades y hay mucha apertura musical. Claro, entrada, pues hay muchas locaciones para tocar, muchos recintos. En las estaciones del metro hay lugares donde dice, este lugar está especialmente designado para que haya músicos aquí tocando. De tal a tal hora se puede. Y chequen ahí con el gobierno. Nada más mandas tu solicitud. Te dicen, sí, puedes tocar. Aquí está tu permiso y listo. Ya soy un músico callejero, por así decirlo, ¿no? Con un nivel. Así es. Con un nivel, sí, con un permiso, claro, con un lugar.
pues las oportunidades aquí abundan, ¿no? En todos lados, en bares, como te digo, en todos lugares se puede tocar. ¿Cómo? Eso por un lado. Está bien, pero ¿cómo funciona? Vos vas a los bares, te presentás, te escucharon, vas y presentás tus proyectos. Así es. En Argentina es bastante difícil, por ¿sí? eso yo te pregunto, ¿no? Encontrar las ubicaciones, está todo muy... Pues aquí teniendo en cuenta que hay muchísimas locaciones, muchísimos recintos, uno siempre puede ir. ¿Recintos que son bares, locales? ¿Qué decís? Todo. O sea, yo he tocado hasta en galerías de fotografía y he tocado en... Una vez tocamos en una tienda de bicicletas. O sea, la persona le gustó la música y digo como, movemos todo aquí, vengan, aquí está su lugar, toquen. Qué maravilla, sí. ¿Eh? Entonces te digo, o sea, eso es un término general, en verdad, en todos lados donde haya la oportunidad se puede tocar. Eso por un lado. Y por otro lado, pues también existen muchos apoyos monetarios, financieros del gobierno. Hay muchas becas, muchos subsidios financieros. Aquí hay muchas organizaciones, ya sean gubernamentales o de otra índole. Y regionales. Sí, que están dispuestos a apoyar, a fomentar esa cultura musical. ¡Qué maravilla! Tú puedes mandar una solicitud y les puedes presentar tu proyecto, les puedes decir, yo soy tal y tal persona, somos tal y tal banda, queremos grabar esto, queremos salir de tour, o necesitamos promoción, marketing, cosas del estilo. Y es relativamente, no sencillo, pero hay mucha oportunidad. O sea, que si te mueves lo vas a lograr. Si te mueves, lo logras. ¿Y cómo te mueves? ¿Vas a las páginas de internet? Se puede empezar buscando en internet. Hay gente que hasta está especializada en ayudar a músicos, artistas a hacer esas solicitudes, a hacer todo el papeleo. Eso, sí, eso es verdad. Mismo en la Comunidad Europea, mismo en la Unión Europea, donde hay oficinas de fomentos musicales, donde vos llamás por teléfono y realmente es así, te ayudan a establecer todos lo que necesitas, las precondiciones como para fomentar dentro de sacar dinero de la Unión Europea. Nosotros estamos hablando de una zona regional, nosotros estamos hablando de Berlín, o sea, que está en todos los niveles dentro de Europa. ¿Por qué? ¿Se le da mucho hincapié a la música acá? ¿Vos qué decís? Yo diría que sí. Mi opinión muy personal, mi punto de vista, sí, como te digo, en todos lados se puede tocar, en todos lados es interesante, hay interés para con este ambiente artístico. Eso es de una parte, por eso tenemos estos recintos o estos estudios. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, es una ciudad también muy estructurada, es un país muy estructurada? Vos una batería así no la puedes tener en tu departamento, porque vienen los vecinos y directamente taca, 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 taca. O sea que ya no tendría tiene batería que ahí. Haber estos lugares, porque vos vas por ahí en nuestras ciudades, pues yo no sé cómo serán, pero me imagino que puedes tener un garage, puedes tener un lugar donde puedas practicar. Eso no existe acá. La batería, el ruido se respeta mucho. La batería es un instrumento sumamente ruidoso, o sea, está todo muy estructurado y está todo muy establecido, ¿no? Así es. De entrada, pues la batería, como dices, no se puede tener en el departamento. No la puedo poner ahí en mi primer piso porque vendrían de abajo, de arriba, de todos lados a decirme silencio. Lo que tengo yo en mi departamento. Una palabra que acá también gusta mucho, ¿no? Porque es una ciudad también un poco bipolar, señoras y señores. Acá toda la música que quieras en los lugares que son necesarios, pero si no, salís y es silencio, 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 y lo escuchás en muchos lados, ¿eh? Sí, ¿no? Silencio. Hay las dos caras de un país, ¿eh? Las dos caras de un 100%, país. 100%, totalmente. Yo lo que tengo en mi casa es una batería eléctrica, es algo que no hace ruido, solamente en los audífonos, lo único que se escucha es un golpeteo así pequeño. Y lo que también tengo en mi departamento es mucha suerte con mis vecinos. En verdad no tienen mucho problema con que yo esté tocando. Desde el principio supieron, yo les dije, les comenté. Y estuvieron todos de acuerdo, no tuvieron ningún problema. Una vez cuando me entregaron una batería por correo, una acústica grande. Y el vecino salió? Estaba afuera y vio que me estaban entregando las cajas y vio que estábamos hablando de baterías. Y se me quedó viendo y me dijo, ¿qué? ¿Y esto? ¿A dónde va a ir? Y le dije, no te preocupes, está todo bien. Estaba directo a un salón de ensayo. Tranquilo, aquí nos quedamos aquí. Tranquilo, sí. Apaciguemos al barrio. Nosotros estamos muy felices acá, hablando de baterías, pero es un instrumento que pone nervioso a la población. Sí. Pues ruidoso. Final de cuentas, sí. Escúchame una cosa, ¿cuánto tardaste en realmente aprender lo que es la batería, manejarla? Pues yo diría que unos 2 años aprendí en aprender, entender lo básico. Está bien. O sea, en entender esos ritmos, en saber
cómo funciona todo, cómo la puedo afinar. Está bien. Si le pego aquí va a sonar así, si le pego acá va a sonar diferente. ¿Y qué te trajo este país? ¿Qué valor agregado te trajo este país en la batería? Nosotros somos un continente muy rockero, así, ¿no? Claro. Hay un valor agregado que decís, bueno, esto lo aprendí yo acá. Berlín, como ya dijimos, es una ciudad llena de músicos, es una ciudad internacional. Gente viene aquí que tiene un, ¿cómo lo diríamos? Como un background, un fondo musical completamente diferente al que yo tengo. Yo vengo, obviamente, tocando rock y todo, pero yo vengo de un país donde se escuchan cumbias, donde se escucha salsa, se escucha merengue, muchas cosas diferentes que yo también, en parte, pues han moldeado esa formación musical que tengo. A veces consciente, a veces no tan consciente, y llego aquí y conozco a una persona del otro lado del mundo que le digo cumbia y me dice, ok, ¿Qué es eso? ¿Merengue? ¿De qué estás hablando? Pero ellos tienen una influencia musical diferente. Y creo que lo importante, al menos para mí, lo que me apasiona... Es el enriquecimiento. De la música, es esa combinación de todo. Mezclar experiencias, elementos de aquí, de allá. ¿Cuántos proyectos tenés? Porque se trabaja con varios proyectos, ¿no? Sí. Pues sí, yo conozco, de hecho, la mayoría de los músicos con los que estoy en contacto tienen varios proyectos diferentes. Yo también, de momento, toco en dos proyectos grandes y tengo aquí y allá amigos con los que toco también, con los que no están formal, con los que nos juntamos una vez, grabamos algo y ya después nos veremos en medio año. ¿Se puede vivir de la música? Pues... en parte sí, en parte no. Bueno. Dependiendo, pero es, supongo, y al menos en mi experiencia de lo que yo he escuchado, comparándolo con otros países, aquí es un lugar en el que se puede, si no en su completa mayoría, al menos una gran parte puede venir vivir de la música. De la música, sí. Eso es una maravilla. Claro, esto claro, es claro. Un gran honor poder decir, se puede vivir de la música a pesar que no seas extremadamente famoso. Para terminar, algunos ritmos musicales. Si quieres tocar cumbia, ¿qué utilizas? A ver cómo es. ¿Se utiliza alguna? A ver, no sé. A ver, Metallica. ¿Necesitas dos? ¿Qué necesitas para Metallica? Pero bueno, se necesitaría... ¿Esto qué es? Cumbia. Merengue. Merengue no. No, merengue no. Bueno, para tirarme algo. ¿Qué otra cosa? Metallica, cumbia, merengue, ¿no? ¿Tecno? Pues tecno. Folclore. Un jazz. Un jazz. Algo completamente diferente. Y obviamente, pues, por una parte, se debe tocar bien, a tiempo, en ritmo y todo, pero pues si uno está en un escenario grande, hay que también ponerle un poco de sabor, ¿no? ¿Algún baterista favorito de todos los tiempos? Uf. Led Zeppelin, Rolling Stone, Foo Fighters, yo qué sé, ayúdame. Alguien que diga, cuando era chiquito, yo quería ser como... Es verdad, cuando yo era chiquito, me encantaba Blink-182. El baterista era ahí muy famoso, es una respuesta muy estándar, ya lo sé, pero pues era... Pero bueno. Era como... cuando veías a alguien, y eso es justamente el punto que te digo, no solo lo veías tocando bien, sino lo veías emocionándose, lo veías moviéndose y así. Para mí eso es algo que es parte de tocar, no es solamente es estar aquí como físico, recto, no. Y estar así, sino de emocionarme, de sentirme feliz, de estar... Qué lindo. De tener esa presencia sobre un escenario, y eso es algo que, pues, que siempre me emocionó, ¿no? Última pregunta, si le tenés que decir a convencer a un chico que toque la batería, hay que tocar la batería, le decís a los chicos, le decís a los padres, déjelo tocar la batería, déjelo que se emocione, ¿cómo es? Yo, muy personalmente, diría exactamente eso, déjalo, si lo ves con la pasión. A mí, mi mamá, cuando me vio un día que entró y estaba yo tocando la batería imaginaria con el control de la televisión. ¿Cómo la...? Y ahí dijo, creo que, de verdad, o sea, eso es lo que lo apasiona, eso es lo que... O sea, tiene un cuarto con juguetes, tiene un Nintendo, tiene cosas ahí, y está con el control tocando,
Eso es lo que quiere hacer y pues... Pues un saludo a la mamá que te dejó ser. Sí. Un saludo a la mamá que te dejó ser. Un saludo a toda la gente de Ciudad de México. Acá tenemos un invitado de Ciudad de México. Un saludo a toda la gente que ama la música en nuestro continente, porque nosotros somos una esencia musical también. Así es. Definitivamente, muchísimas gracias por estar en Aquí Estoy, por traernos esta batería. Que sigan los proyectos. No te olvides de lo que somos. ¿Sí? No te olvides de lo que somos. Jamás, ¿no? Con todo este ritmo musical. Gracias por dejarnos entrar a estos maravillosos estudios que pertenecen un poco a la idiosincrasia y a la esencia de Berlín. Muchísimas gracias. Gracias. Nos despedimos. Gracias a vos, Dan. Yes. Gracias, chicos. Gracias, equipo. Adelante, señor. Esta es la última. ¡Vamos! La semana que viene.